exhibimos a la señor Julia. ¡Bien arriba! Seguimos educando, va a comenzar. Tenemos un programa que es genial. Con la escuela no se puede comparar, pero nos acompañamos para estudiar. Segundo y tercero, la mano bien arriba, que aquí llegamos Mauricio y Agustina. Pero este programa está incompleto todavía sin la señora Julia que nos guía. Con juegos, con cuadros, con libros, para las chicas y los chicos que son parte de nuestro programa. Desde casa toda la semana. Señor Julia, señor Julia, señor Julia, señor Julia. Bienvenida, señor Julia, ¿cómo le va? Gracias, hola Mau, hola Aus. Hola, hola los chicos y las chicas de segundo y tercero, ¿cómo están? Es viernes, se nos terminó la semana. Se nos fue el tiempo. ¡Ay, qué el rápido tiempo pasó! Pasó volando. ¿Cómo puede ser en esta semana del tiempo justamente que estuvimos viendo, no? ¡Qué tremendo! ¿Cómo se pasa volando el tiempo cuando uno se divierte? Ay, la verdad que sí. Porque, bueno, estuvimos toda la semana preguntándonos. Uh-huh. Una pregunta que nos permitió pensar y reflexionar un montón. La pregunta de la semana era... ¿Hacemos tiempo? Toda la semana preguntándonos eso en relación a qué significa hacer tiempo, a las maneras de medir el tiempo, a las diferentes percepciones que tenemos del tiempo y cómo eso se vincula con nuestras emociones. Así es. Bueno, y el tiempo pasó y llegamos al viernes. Uh-huh. Y bueno, y hoy entonces pasan tenemos que hacer cosas. La foto del día, la pregunta del día. Pero yo me di cuenta de eso, que el primer día confundimos que hacemos tiempo no era fabricar tiempo. Pero para la foto del día podemos fabricar un reloj. ¿Podemos encanta. Podemos hacer un reloj enorme entre los tres, por ejemplo. Sí. Ahí está, me encanta. Yo podría hacer la aguja más finita, la de los segundos, que anda bien rápido. Ah, porque ayer estuvimos aprendiendo a leer la hora en un reloj de agujas. Y sabemos que hay tres agujas. Puede haber, en algunos hay dos y en otras hay tres. Uh-huh. La de los segundos. Exacto. Está la de los minutos, ponele, Julia, que es un poquito más larga y está y va más lento. Y está la de... Para el lado... Acá. La de las horas, que es cortita. Claro, estamos en espejo. Ahí. ¿Dónde empezamos? ¿En punto? Ahí está. Hacemos como si fuesen las 4:15. 4:15. ¿Estamos bien ahí? Uy, no, con el espejo de la acá, cámara. Agustina, parate normal, ¿eh? No, pero la tapa del señor Julio. Y bueno, pero esa es la idea, que se vea una sola persona con tres brazos. Parate. Estamos logrando, ¿eh? De a poco. Bien. Ahí está, tengo las 4. Yo soy los segundos. Mauricio gira. Yo soy los minutos. Muy bien. ¿Para qué lado? Para allá, ¿no? Perfecto. Ay, mira, voy a poner en punto. Ahí estamos 4:00. Los minutos en punto. Ustedes pueden elegir la hora que quieran, pero nos sacamos la foto del día generando un gran reloj. Lo pueden dibujar, lo pueden hacer con la familia a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Fotos! ¡Hermoso! Muy bueno ese reloj con cara de Agus. Muy bien. Muy bueno. Tengo cara de reloj. En casa, si no tienen personas para hacer así el reloj como nosotros, pueden hacerlo ustedes con sus dos brazos así. También. Claro. Ahí está, soy las 4 de la tarde. Por ejemplo. O soy las 6. Este sería el brazo de los minutos y este el brazo de las horas. Claro, y después hay que mirar la foto para ver, porque a veces la foto, como acá nos pasa, se da vuelta. Ay, sí, y se refleja. Y confunde ese efecto que tiene espejo. Nos hace lío. Pero sabemos que la hora siempre va para el mismo lado. En un reloj lo vemos porque tenemos los números que van ascendiendo, 1, 2, 3, 4, pero siempre gira hacia la derecha, digamos. Exactamente. ¿No? Así que bueno... Rememorando un poco lo que hicimos ayer con el reloj de agujas, marcando la hora para sacarse la foto. Nos pueden contar también otras cosas que tengan ganas. Y ahora sí, podemos decir cuál es la pregunta del día. ¿Están preparados? ¡Que suene ese redoblante! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, cómo suena! Se mueven las letras, se mueve el cronómetro. ¿Entrará el tiempo en una línea? Y depende del tamaño de la línea. Claro, yo no creo, porque el tiempo es de tiempos inmemoriales, es infinito y además nunca frena. Pero a lo mejor es una línea infinita. Ah, puede ser también, y depende. ¿Qué pregunta, señor Julio? Es enroscada esta, ¿eh? Es enroscada la pregunta, pero ¿por qué? Porque estamos hablando de las líneas de tiempo. ¿Conocen una línea de tiempo? ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Sí, por supuesto. Bueno, yo, por ejemplo, usaba mucho la línea de tiempo para estudiar. Claro. En la escuela. Por ejemplo, cuando teníamos que aprender fechas históricas,
digamos, yo me las iba ordenando en la línea de tiempo. Exactamente. Una línea de tiempo sirve mucho cuando se estudia historia, lo usan mucho los historiadores y las historiadoras, cuando tienen que ir registrando muchos sucesos, ¿no? A lo largo del tiempo. Las líneas de tiempo te permiten justamente ver sucesos que pasaron. Puede ser año a año, puede ser una línea de tiempo de un mes. Por ejemplo, o podríamos hacer una línea de tiempo de la semana de mayo. También. ¿Y cómo funcionan estas líneas de tiempo? Bueno, justamente tienen que ver con una línea en la que yo voy colocando rayitas y cada una de esas rayitas es una fecha y le pongo generalmente el número de ese momento, que puede ser el día, el año, y algún, digamos, algún título que me permita entender por qué esa fecha es importante y la estamos registrando en la línea. Fantástico. Líneas de tiempo se pueden hacer para estudiar historia, se pueden hacer también para registrar otros sucesos, como por ejemplo la vida de cada uno y de cada una. Claro. Podemos hacer nuestra propia línea de tiempo, entonces. Exactamente, así que miren. Me encanta. En casa, entonces, podemos también hacer nuestras líneas de tiempo abriendo los cuadernos y después le sacan una foto y nos las muestran, ¿eh? Perfecto, nos encanta. Además, como decíamos, líneas de tiempo pueden ser bien distintas y la nuestra va a ser más larga que la de los chicos porque vivimos más años. Bueno, miren, traje dos, una verde y una naranja. Muy bien. Como me gusta así romper un poco las estructuras, quiero empezar por la de abajo, que es la naranja, no por la de arriba. Bueno, me parece muy bien. Y entonces, bueno, antes, no vamos a mentir, antes del programa estuvimos charlando sobre esta línea de tiempo. Y entonces yo le propuse a Mau que nos ayude a pensar cómo sería su línea de tiempo. Y para eso, entonces, antes de empezar a construir la línea, tuvimos que pensar en fechas, años importantes de su vida. Exactamente. Entonces, fíjense. Ay, ¿yo voy a hacer la línea naranja? Vos vas a hacer la línea naranja, voy a sacar esta verde en principio para que podamos anotar. Bueno, entonces voy a agarrar el cubito naranja. Bueno, me parece fantástico. Así nos contás de tu vida. Allá por el 1900. Bueno, cuentan que en el primera año... fecha importante. Y cuando nací, después. Claro. Y lo he hecho sumamente importante. Claro que sí, ¿cómo que no? Mirá si no nos conocíamos. Muy naciste importante que en 1993, ¿no es cierto? Así es. Bueno, muy entonces bien. Fíjense, voy a poner como si fuese Mau, ¿no? El quien estuviese escribiendo, podemos poner 1993, nací. Claro. Bueno, ¿y otra fecha importante para vos? ¿Un momento importante de tu vida? Y un momento importante para mí fue, por ejemplo, puede ser en cualquier orden, te las puedo decir en cualquier orden que se me ocurra. Y sí, obvio, después la ordenamos. Bueno, o la primera vez que hiciste algo, por ejemplo. La primera vez que actué, por ejemplo. ¿Fue de chiquito? Sí, en una obra de teatro, en el 2001. ¿Qué año? Sí, así sí, que sí. Del 93 al 2001, 8 años tenías nada más, más chiquito. No hace falta, Mau, que sea en orden. Primero vamos a pensar en esos momentos importantes para vos y después los vamos a ordenar. Bueno, un momento re importante cuando conocí a Agustina. ¡Ay, en qué año! A Agustina la conocí en el 2013. Así es. Estábamos haciendo un espectáculo que se llamaba Los Peques. Sí, la pasamos muy bien. Re lindo. Nos hicimos amigos. Le mandamos un beso a todos los peques. Por favor, es sorpresa. A Fede, a Aníbaldo, a Héctor, a Lu. Qué lindo es, una fecha importante cuando conociste a Agus. Sí. Bien, ¿y qué otra fecha importante para vos? Otra fecha importante, cuando empecé la facultad. Claro, cuando viniste a Buenos Aires. Cuando vine a Buenos Aires en el 2011. 2011, entonces pongo, ¿vine a Buenos Aires o empecé la facultad? Las dos, ¿no? Vine a Buenos Aires, vamos a poner vine a Buenos Aires. Empecé la facultad en Buenos vine Aires. Vine a BSAS, se puede abreviar. Buenos Aires. Ahí está. Bien, ¿y alguna otra se te ocurre? Cuando me recibí. Recibiste de actor. Claro, soy licenciado en actuación egresado de la Universidad Nacional del Arte. Impresionante. Toma, Pau. ¿Y en qué año? En el año 2016. ¿Cuándo fue? Mirá, hace bastante ya. Pongo, entonces, ¿me recibí de actor? Me recibí de actor, sí. De licenciado. Me recibí de licenciado. De licenciado, me gusta. De LIC. Si licenciado, quieres, podemos poner en... Sí. En actuación. En actuación. Actuación, qué bárbaro ese título. Llámeme licenciado. Vamos todavía, claro. Bien, que sí. Bien, buenísimo. Entonces... Hasta ahí estamos. Yo creo que con estos eventos estamos bien. Estamos bien. Bueno, entonces, ahora, claro, los tenemos que ordenar. Están desordenados. El primero, vamos a poner los numeritos acá al lado. El primero es cuando naciste. Cuando nací, 1993. Perfecto. ¿Cuál le sigue? A es ver, mi primera 1993. ¿Cuál le sigue? ¿El 2001? El 2001. 2003? Claro. Porque vemos que todos los siguientes números empiezan con 2 y con 0, porque todos son del 2000. Pero después tenemos, por ejemplo, 13, 11, 16, son mucho más grandes que 1. Claro, que qué bueno, uno. Estás diciendo, todos los del 2000 empiezan igual, ¿no? Con el 2 y el 0.
Entonces me puedo ir guiando después por los últimos. Sí. Acá hay 0-1, acá hay un 13, acá hay un 11 y acá un 16. ¿Cuál el sigue, más chiquito entonces, el que le sigue, es el 2011. Exacto. Después 11. Viene el 2013. Perfecto. Muy bien. Y por último... el 2016. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, estamos practicando con la línea de Mau para ver cómo se puede construir. Ahora sí, podemos armar una línea que puede ser la hago... con marcador, puede ser agarro un pedacito de cartulina en una hoja. Está buena, me gusta porque no es solo una línea, es como una flecha que nos indica que continúa. Continúa, claro, sí, va en adelante. Esa flecha también podría ir en los dos sentidos porque también va hacia atrás. Exactamente. Por ejemplo, si hablamos de la línea del tiempo general, de todo el tiempo de la humanidad, de la existencia, tiene flecha para los dos lados porque no sabemos realmente cuándo empezó. Sí, tenemos hasta antes de Cristo. Imagínate. Claro, la línea de tiempo de Mauri empieza en 1993 cuando nace en el mes de julio. Claro. Exactamente. Entonces, miren, vamos a poner así. Y entonces, la referencia de 1993 era nací. Ah, muy y bien. La pongo al principio de todo porque es cuando empezó todo en la vida de Mau. Entonces, vamos a poner acá abajo. Nací. Nací. También podemos ver líneas de tiempo en la que el número se escribe abajo. También. Es otra opción. Perfecto. En 2001 dijimos mi primera actuación. Así que voy a poner acá abajo. Ponés un número uno, si querés, con el redondito. Claro. ¿Cómo? El como primero. Como primer, como cuando abreviamos primer. Mi primera. Como abreviamos segundo y tercer grado. Actuación. Ahí está, mi primera actuación. Bien, dijimos que le seguía el 2013. El 2013, ahí pasan como 13 años. El número 3. El 2011 vine a Buenos Aires. Ahí pasan 10 años, señor, así que podemos dejar un poquito más despacio a lo mejor. Claro, totalmente, porque es más el tiempo que pasó entre 1993 y 2001. No son tantos años como entre 2001 y 2011, que lo podemos poner por acá. 10 años. En uno pasaron 8 y en el otro pasaron 10. Bien, entonces en 2011 dijimos... Vine a Buenos Aires. A Buenos Aires. ¿Qué estarán anotando los chicos? A ver si se mudaron alguna vez. A lo mejor quizás pueden en la misma poner ciudad. El año en el que les creció su primer diente. Por ejemplo, o el año en el que aprendieron a andar en bicicleta. O que tuvieron un hermanito más chico, puede también. Ser. Bien, cerquita en el tiempo. ¿Por qué? Porque solo pasan 2 años entre el 2011 y el 2013. En el 2013 Mau nos contó que conoció a Agus. Gran año. Agus. Ponemos sí. Agus ahí. Conocí a Agus. Muy buen año. Y por último. Le falta un corazón, señor. Te olvidaste el corazón. No, bueno, no. Qué bien. No, no, el no le vamos a dar más prioridad a ese momento que a otros. Vamos a poner acá porque pasó un poquito más de tiempo, pero no tanto. Sí, es verdad. Mira, bastante rápido entre que nos conocimos y que íbamos a la facultad. Y vamos a poner acá, me recibí. Muy bien. Bien, Mauricio. No puedo decir lo mismo en ¿Vos ese Vos también item. Empezaste encima esa carrera. Empecé muy bien. Terminé otras. No esa, pero bueno, sí, de acá eso estamos. Se trata la vida. No es una carrera, literal. Exacto. Uno tiene que ir viendo lo que le gusta, va descubriendo. A lo mejor entras a una carrera y decís, bueno, mirá, los chicos tienen 7 años y ya hablándoles de carrera. Mira, ahora vamos Sean a empezar. Sean lo que quieran ser. Exacto. Prueben, equivóquense. De eso se trata la vida. Estemos en la escuela y ahí también pueden calcular. Capaz que hay chicos que nos ven más grandes, nos ven con sus hermanos que están en secundaria y dicen, ah, sí, yo me egresé de la primaria en tal año. O los chicos de segundo y tercero calculan, ah, en tal año me voy a recibir de la primaria. Bueno también. Entonces, ahora sí, después de hacer la línea de Mau, a mí se me ocurrió que podíamos ayudar a ustedes, chicos y chicas que están en casa, a pensar cómo podría ser más o menos su línea de tiempo. Muy bien. Entonces... Claro, tendríamos que de nuevo hacer una lista de esos años importantes, que podría ser el año en que los chicos y las chicas nacieron. Uy, y los chicos que nos ven tienen entre 7 y 9 años, así que habría que hacer la cuenta. Porque claro. Estamos en el 2021, entonces o vamos restando números uno por uno o más o menos calculamos. Bien, vamos a poner la línea entonces directamente. Y la idea es que ustedes en casa puedan hacer el mismo ejercicio. Primero voy alistando todos los años que se me ocurren de momentos importantes. Después los ordeno y por último voy a la línea y entonces empiezo a poner. Claro, nosotros podemos imaginar que los chicos de segundo y tercero nacieron en el 2012. Por ejemplo. Puede ser que hayan nacido en el 2012. Nos pueden o en el contar 2013. También, chicos. Yo nací en tal año, mi mamá nació en tal año. Pero sí, por ejemplo, en el 2012 puede que este año tengan 8 o 9, depende de cuándo cumplan. Entonces, podrían poner así, ¿no? Quizás, si nacieron en el 2012. Claro. También puede ser que haya chicos y chicas de segundo y tercero que sean de otro año. Claro. Está perfecto también. También, es verdad. Bien. Verdad.
Entonces también podrían poner, bueno, el siguiente año, 2013. Uy, al año de nacimiento, ¿qué hicimos, chicos y chicas, por ejemplo? Y pasaron 2 años y a lo mejor empezamos a... ¿Qué? ¿Cuándo empiezan a caminar? A caminar o a hablar, puede ser. Perdón, no tengo hijos. Al año. Al año puede ser que empezamos o a caminar o a hablar o las dos. Podría ser. Empecé a caminar, podría ser. Y quizás en el 2014, un poquito más grande, a los dos años, empecé a decir un par de palabras, me empecé a comunicar. Empecé a hablar. Claro, tiene sentido. Desconozco, sinceramente en esto toco todo de oído. Yo no sé a qué edad empecé a hablar, pero cuando tuve la oportunidad no frené. Vos tenés sobrinas, así que vos te imaginás. Tengo sobrinas y cada una y a diferentes momentos, ¿no? Hay algunas que empezaron a caminar antes de cumplir el año, hay otras que después, y con el habla lo mismo. O con escribir, leer. Bien, entonces, claro, por ejemplo, si pensamos que puede ser que en el 2018 hayan empezado la escuela primaria, claro, de los más o menos por esos años, y entonces cuando empezás la primaria, empezás a escribir. Y quizás en esos años, alguno de ustedes escribió su nombre por primera vez. Ay, es verdad, es verdad. Yo, por ejemplo, eso sí me acuerdo, a los 4 años escribía y leía. Wow. Me gustaba mucho. Qué bien, Agustina. Me gustaba mucho. Y en primer grado me gustaban los dictados, me gustaba prodigio. Copiar ahí. Después, no sé, ahora no leo tanto, pero de chiquita leía un montón. Yo de chico dibujaba mucho. Uy, claro. Mirá cómo lo desarrollaste. Está bueno empezar algunas cosas bien de chico. Y hay otros que tenemos tiempo toda la vida, así que no hay ningún apuro en esta línea. Claro, y también, bueno, como decían recién, quizás en estas fechas también se les cayó su primer diente. Ah, lo podríamos poner. Es verdad. También puede ser que anoten si nació un hermanito o una hermanita. Sí, quizás antes del cole, ¿no? En los primeros 6 años de la vida de uno, apareció un hermano o una hermana está más buenísimo. Chiquita. Pero todo esto igual, obviamente, estamos pensando en más o menos cómo podría ser, pero cada vida y cada historia y cada fecha es muy, muy particular y especial, y entonces ustedes pueden poner la fecha en la que ustedes empezaron sin ningún problema. Total. Y claro, como ustedes se ponían a pensar recién, cuando uno hace una línea de tiempo y se pone a pensar en los momentos importantes de su vida, estés en segundo grado o tengas 28 o 29, te permite pensar que cómo las cosas fueron cambiando, que a veces lo que nos gustaba antes, como podríamos decir, bueno, empecé a andar en patín, ¿no? Y a hacer patín. Sí. Y quizás que con el tiempo después te dejó de gustar. Cierto. O te hiciste amigo de alguien y después esa persona quizás ya no la ves tanto. Es y bueno, estas líneas de tiempo nos permiten entonces reflexionar sobre el tiempo de nuestra vida, esos momentos importantes y ir viendo cómo pasa el tiempo. Qué lindo, me encanta ahí esta línea de tiempo donde puedo ver así a simple vista un montón de hechos, cuánto tiempo pasó en el medio. Ay, me pongo nostálgico. Ay, nostálgico. Y cuántas cosas podríamos anotar, ¿no? Porque es verdad, más pasa la vida, más experiencias tenemos y hay un montón de recuerdos. Y quizás hay chicos que lo anotan ya en línea de tiempo, hay quienes llevan su agenda, hay quien tiene un diario íntimo, un cuaderno donde va anotando. De cualquier manera, es una forma de registrar el paso del tiempo. Hermoso. Bueno, señor, me encantó entonces la línea de tiempo. La verdad que sí, es algo muy lindo, así que esperamos, chicos y chicas, que se animen a hacer su línea de tiempo, que pidan ayuda en casa y nos la manden. Ahora yo digo, porque nosotros estamos viendo acá con esta línea de tiempo cómo pasa el tiempo. Pero nuestros amigos que estuvimos hablando toda esta semana, ¿qué pensarán? Nosotros se lo preguntamos y vamos a ver cómo te das cuenta que pasó el tiempo. A ver. El tiempo pasa volando. Cuando me aburro, pasa como una tortuga. Disfrutando el tiempo. Yo. Y se te pasa más rápido, obvio. Cuando del día y la noche, de la madrugada hasta el día, de todo, el tiempo pasa a través. Porque el tiempo es algo que no podemos tener. Porque la Tierra gira y gira. Y cuando pasa un año, se festeja el día de un año porque la Tierra da una vuelta entera alrededor del Sol. Alrededor del Sol. El Sol está como en el medio. En el medio de cada planeta, es la estratosfera planetaria. Sí, como que acá está el Sol
y acá están todos los planetas y en este costado está la Tierra. Acá está la Tierra y acá está el Sol. Y la Luna está más o menos para allá. Qué genios Marcos y Leo que nos siguen acompañando y sacando conjeturas. Es verdad, dicen algo muy bueno y muy claro. Que la Tierra gira alrededor del Sol y cuando pega una vuelta es un año. Es una muy buena y científica manera de hacer pasar el tiempo y contarlo, ¿no es cierto, señora Julia? Sí, totalmente. Gracias por compartirnos todas esas ideas, todas esas reflexiones acerca del tiempo. Nos encantó escucharlos y escucharlos. ¡Libros, libros, libros! ¡Bienvenido! ¿Cómo andan mis chiquitas? ¡Hola, librero! Aquí vengo con mi biblioteca lista para ser leída. ¿Es una biblioteca o es un reloj? Ah, mira. Ah, es una biblioteca reloj. Wow. ¡Ay, me encanta! Se llama Biblioj. ¿Biblioj? Me encanta. ¿Y tendrás algo del tiempo para leer hoy? ¡Oh! Tengo muchísimas cosas, pero vos sabés que de tiempo no tengo, de comida. ¿Cómo de comida? Claro, tengo de comida. Tengo un libro que se llama Ravioles con queso. No, tengo ese otro no. que se llama Pizza de mozzarella. No entiendo. Y tengo una que se llama Niño envuelto. Me gusta el niño envuelto, son muy ricos. Es una rica comida el niño envuelto, sí. ¿No? Bueno. Bueno, a ver, ¿me alcanzás el niño envuelto? A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Sé que lo dejé por acá, por acá, por acá. A ver, ¿dónde está? Qué rico. A ver, creo que lo vi. ¿Dónde a ver, ¿te está? Ayudo? ¿Dónde está? Decime frío o caliente. Tibio. Tibio. Ah, tibio. Por ahí, por ahí. Tibio, se quema, se ¡ah! Quema. ¡Ay, me quema! ¡Me quemo el niño envuelto! No, está no, muy caliente. Es un chiste lo de quemar, no quema en realidad. Bueno. El niño envuelto, cuento sin cuento para chicos y chicas de 8 a 13 años. Mirá, y tiene unas patitas, unos piecitos. 8 a 13, ¿cuántos años tiene, señorita? Ay, pero lo quería escuchar igual. ¿Cuántos años tiene? 29. Ah, sí, un poco. No sé, no sé. Bueno, entonces la gente que no tenga entre 8 y 13 se tiene que tapar los no, ojos. Se retira. No, se y además retira. Me parece que no habla de comidas este libro. Por lo menos en la tapa no pareciera que habla de un postre o de una comida en particular. Bueno, miren la tapa. Ya la tapa nos muestra que este libro tiene una buena cantidad de años. Sí, claro. ¿No? Es un libro antiguo. Por la ilustración podemos ver que es un libro bastante sí. viejo. Bueno, no es tan viejo igual. Es de 1981 la primera edición. Es viejísimo. Fue escrito por Elsa... no es tan... No es. Por Elsa Bornemann, que es una autora que nos encanta. Ay, la queremos sí. mucho. Hermosa. Y bueno, El niño envuelto es una novela. Uh-huh. Tiene muchos capítulos. No vamos a leer toda la novela, vamos a leer los primeros capítulos. Y bueno, vamos a ver cómo se relaciona esta historia con el tiempo. Me encanta. Primera aventura. Sí. Lustró su vehículo con una gamuza. Pateó cada una de las gomas para comprobar si no le faltaba aire. Controló el sonido de la bocina y se dispuso a conocer el mundo que se extendía más allá de su barrio. Puso en marcha el rodado. Mientras partía de la vereda de su casa, miró a través del espejito retrovisor. Las baldosas familiares se alejaban cada vez más y él estaba contento. No se escapaba de su casa. No, no tenía ningún motivo para hacerlo. Andrés quería mucho y era muy querido. Simplemente ese domingo se había despertado con ganas de viajar. Y el impulso de las ganas le había hecho olvidar que lo correcto era avisarle a sus padres, pedirles permiso. Aceleró. Ya estaba en territorio desconocido. No había visto antes esas vidrieras, ni aquellas chimeneas, ni esas bocacalles, ni aquel señor que lo miró con cierta inquietud cuando Andrés pasó a su lado. ¿Se habría dado cuenta de que aún no tenía registro de conductor? Mejor no averiguarlo. Por las dudas, Andrés imprimió más velocidad a su vehículo y se perdió en el agitado mediodía. A la media hora de no verlo, ocupada como estaba en la preparación del almuerzo dominguero, su mamá se alarmó y comenzó a buscarlo por las casas de algunos vecinos. ¿No han visto a Andrés? ¿Dónde estará mi hijo? Y el llanto de la señora Pilar conmovió el barrio. Más tarde fue a la seccional de policía próxima a su domicilio, acompañada por su esposo. No fue un descuido, agente. Andrés siempre me dice a dónde va. Lo habrán raptado. Dos patrulleros salieron de inmediato a recorrer la zona de su casa, en su busca. Los hombres se dividieron en grupos y revisaron cuidadosamente las obras en construcción, el deshabitado jardín de la escuela, el terreno baldío, la playa de estacionamiento clausurada por refacciones. Entre tanto, Andrés continuaba, alegremente, su viaje de descubrimiento. Ese domingo era una ventana abierta sobre el mundo y él sentía un pequeño sol ardiéndole adentro del pecho. Un solcito tanto o más cálido que el que lo iluminaba desde el cielo. Ese domingo era un río transparente que lo arrastraba, produciéndole una alegría nueva, tan distinta.
Jovencito, ¿a dónde va usted? Un vigilante lo detuvo resueltamente. Andrés intentó seguir su marcha, pero no pudo. Una mano del señor sujetó el manubrio de su triciclo y la otra el tirador de su mameluco. Con que escapándose de casa, ¿eh? La ventana de ese domingo se cerró de golpe. Andrés no pudo explicar por qué había recorrido 3 kilómetros en su triciclo. Wow. Fue devuelto a sus papás, que lo abrazaron lógicamente desesperados. Claro. ¿Por qué, hijito? ¿Por qué te escapaste? No me escapé. Y besó con todo su afecto al papá y a la mamá, muy compungido por haberlos hecho preocupar sin querer. Y nada más. Claro, Andrés no sabía cómo poner en palabras ese río de la libertad que lo había arrastrado. Claro, Andrés tenía solamente 2 años. Ay, claro, era re chiquito. Ya me parecía cuando dijo que el policía lo tomó de su triciclo. Dije, es un niño muy pequeño. Claro, ¿cómo iba a tener registro de conducir? Para el triciclo no necesitamos. Y además era muy chiquito como para sacar uno. Claro, y además él hablaba, ¿no? Como de todo ese aire y ese viento de libertad. Y claro, ¿cómo le iba a explicar si tenía 2 años? Claro, ¿no? Muy chiquitito. Muy chiquito. Así que bueno, ¿quieren que siga leyendo esta historia para ver? Ay, leamos un capítulo más, ¿puede ser? A ver. El siguiente capítulo se llama Andrés y yo. Al día siguiente lo conocí. Leí en el diario la noticia de la insólita aventura del muchachito y así me enteré de que vivía en el mismo edificio de departamentos que yo. ¡Ah! Las modernas torres. Qué incomunicados unos con otros los que en ellas vivimos. Apenas si nos encontramos a veces con los vecinos al usar los ascensores. Apenas si nos cruzamos unas buenas tardes o buenas noches. Apenas si nos reúne de tanto en tanto y a unos pocos una aburrida reunión de consorcio. Tuve que enterarme por el diario de que ese bebé con futuro, del que hablaba risueñamente el artículo, se llamaba Andrés Domenech. Era mi vecinito, único hijo de la familia que vivía unos pisos más abajo que el mío. No pude resistir la tentación de conocerlo personalmente. La familia Domenech se recibió con gran amabilidad y desde entonces nos hicimos amigos. Les conté que yo era escritora, que me dedicaba casi con exclusividad a la creación de libros para niños y adolescentes y que por lo mismo me había interesado doblemente la aventura corrida por el pequeño. A partir de ese día pasaron años. A partir de ese día Andrés se convirtió en mi sobrino postizo. Mi corazón lo adoptó encantado y encantado el suyo me adoptó a mí. Por eso a lo largo de todo este tiempo lo vi cambiar los dientes, empezar la escuela primaria, crecer... Y comparto con él largas charlas cada vez que me visita. Eso cuando no se aísla sobre la alfombra de mi cuarto de trabajo con algún libro de mi biblioteca. O cuando no juega con mi perrita Joy Joy. La semana pasada le pedí autorización para volcar episodios de su breve vida en mi libro. Es que Andrés tiene cada ocurrencia. Es tan inteligente y sensible. La idea lo maravilló. ¿Me vas a transformar en un personaje como Pinocho? En un personaje, sí, le aclaré. Pero nada que ver con Pinocho. Voy a contar exactamente ciertas cosas que me confiaste y trataré de hacerlo como si Andrés Domenech mismo fuera el que las cuenta. ¿Te parece bien? Qué lindo. Vamos, ¿qué estás esperando para empezar a escribir? Exclamó entusiasmado. Y comencé y seguí. Y transcurrido un mes, terminé con este libro que hoy llega a tus manos y que espero que te guste mucho, mucho. Tanto como Andrés, que fue el primero que leyó los borradores, me hizo correcciones, me sugirió agregar ciertas partes o suprimir otras. En fin, que casi lo escribió él. ¡Ay, qué lindo! Ahora ya la historia nos la está contando Andrés. ¿Quién la cuenta? ¡Elsa! ¡Claro, la escritora! Claro, que en realidad la autora no es la misma de la narradora. La narradora es la que cuenta la historia. Claro. No, hay algo muy similar a la autora porque es una escritora, ¿no? De libros para chicos y adolescentes. Entonces nos hace pensar que es la misma autora la que está contando la historia. Y además qué lío, porque ella como escritora dice voy a poner un personaje que sea una escritora. Entonces un poco que se refleja a sí misma y quizás es real esto, como dicen en las pelis, basados en hechos reales. Quizás claro. Este cuento también. ¿Y qué huella del tiempo, qué vínculo con el tiempo pudieron notar? ¿Hubo alguna parte? Bueno, ella por ejemplo cuenta que lo vio crecer y cuenta algunos hechos de que le fueron sucediendo de lo que él fue haciendo. Totalmente, como dice, a partir de ese día pasaron años. Uh-huh.
Claro, exacto. Porque a partir de ese día, que fue un momento muy puntual en el que se conocieron, mm, empezaron a pasar años y años de vínculo. Y también su vínculo, cómo lo transmite, que yo me sentí muy identificada. Esto de que terminó siendo como una tía para él, ¿no? Que se sintieron familia después del tiempo. A mí me pasa con un montón de amigas de mi mamá, por ejemplo, que son tías del corazón. Mi tía Laura, vos la conociste. La tía Laura. Le mandamos un beso gigante. Y está buenísimo cuando pasa eso con gente que queremos tanto, 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 que lo sentimos como familia. Sí, totalmente. Y bueno, la novela se llama El niño envuelto. Ah, sí, ¿quieren saber por qué? No, ¿por era por qué? El postre. Bueno, ¿tengo tiempo para leer un capítulito más o leo una partecita chiquita? Ay, no sé, a ver. Y vamos con una partecita. Una partecita, bueno. Entonces, claro, este capítulo se llama justamente El niño envuelto. Uh-huh. Y bueno, Andrés habla sobre cómo lo llaman los diferentes adultos, los papás, las mamás, y el papá, la mamá, la maestra, uh-huh, en los diferentes momentos. Y entonces, en un momento dice, a veces me parece que todo pasa siempre muy por encima de mí y me siento como perdido entre rascacielos, especialmente cuando no alcanzo a comprender los porqués de ciertas actitudes de los mayores. En esos momentos, soy un niño envuelto. Por supuesto, no uno de esos que se preparan en las cocinas, recubiertos con una feta de carne o con la hoja de un repollo. No, señor, no soy plato de ningún menú. Aunque me parece que existe una gran semejanza entre ambos. Veamos, los dos somos niños y a los dos nos envuelven. ¿Cómo es esto que dice Andrés? Claro, lo envuelven. Dice, me siento perdido entre rascacielos. Esos rascacielos, sí, en realidad son los adultos y tantas cosas que a veces no entiende. Y bueno, que envuelven entonces a este niño que, bueno, Elsa Horneman retrató en esta novela. Que bueno, habría que estaría bueno investigar a ver si Elsa realmente tuvo un vecino que se llamó así, o si sí, es una historia inventada. Muy similar la narradora a la autora. Qué lindo. Me encanta porque como ayer hablábamos de las metáforas, ajá, ¿viste? Y acá, por ejemplo, aparece esta metáfora de los rascacielos que me envuelven. Pero claro, está hablando de los adultos, que para un niño de 2 años, los adultos son como rascacielos, son como edificios altísimos. Exacto. A mí me sigue pasando, la verdad. Todos los adultos son rascacielos, menos yo. Pero es verdad, está buenísimo esto. A veces nos sentimos envueltos en muchas cosas, en confusiones quizás, ¿no? Esto de que él no entendía. Y me parece una muy linda imagen pensar en una comida que nos puede gustar un montón para graficar una situación que en realidad no es tan linda quizás. Así es. Señor, hermoso el libro que nos trajiste. Y hermosos todos los libros de esta Semana del Tiempo, donde pudimos ver de distintas maneras las huellas que deja el tiempo, las maneras de percibir el tiempo, uh-huh, cuando a veces durante el tiempo se siente raro porque despedimos a alguien y eso nos pone tristes, y bueno, y también cómo podemos ver el paso del tiempo a través de una historia. Totalmente, así que bueno, si ustedes conocen otras historias en las que se hable del tiempo o aparezca de alguna manera y nos las quieren compartir, también nos encantaría verlo. Exactamente. Fantástico. ¿Y sabes qué más nos pueden compartir? ¿Qué? Nos encantaría ver la foto de los chicos. Claro que sí. A ver qué nos estuvieron compartiendo por Instagram. A ver. Ese reloj es humano. Acá tenemos a Mire de Bariloche. Las manos bien arriba, como nuestra canción. Soy como un fideo finito y largo haciendo las 12. Muy bien, Mire. Claro que sí. Segundo y tercero, las manos bien arriba. Mire, que hace las 12 en punto en este reloj humano. Y acá tenemos a Valen Rodríguez Salín. 8:10 su reloj. Mirá, lo puso con las agujas de sus manos y también de forma digital. Ah, muy bien, muy bien, Valen. Con la que sostiene la cámara está marcando las 8. Está muy bien, ¿eh? La pose se convirtió en una hora. Y acá tenemos a nuestro amigo Laureano que dice, yo hice 16:15, las 4:15 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llegó el viernes. Buen fin de nos desea. Muchas gracias, Lau. Buen fin de para vos también. Gracias, Lau, por estar siempre. Espectacular, muy bien ese reloj, ¿eh? Una mano en el 4, la otra en el 3. 4:15, perfecto. Me encanta, están como haciendo Vogue. Muy bien. Y ahí está nuestra amiga Jasmine de Temperley. ¿Y qué hora es? ¿Las 12:30? O las 6 en punto. O las 6 en punto. Las 6 en punto. Exacto. Qué bueno ese reloj. Muy bueno, Jas. Espectacular, gracias por compartirlo.
Se me pasa rápido el tiempo cuando estoy jugando. Soy Cielo de Lobería. Hola, hermoso programa. Los quiero y sigo en Instagram. Me encantan los cálculos. Ay, gracias, Cielo, por seguirnos, por compartir, por ese reloj que miren, está lleno de semillas o ¿Cielo de cosas? ¿Cielo es una nueva amiga? La verdad sí, que sí. Viene una nueva amiga. Bienvenida, Cielo. No, viene no. Creo que alguna vez ya la habíamos visto. Sí, claro. Pero este reloj es nuevo. Yo no lo había visto. Sí, está buenísimo. Cielo, muchas gracias por compartirlo. ¿Quién más? Aquí, Juliana. Hice las 10 y cuarto. 22:15, me voy a dormir. Muy bien. Después de las 10 de la noche, a la cama. Me gusta que tengan un horario exacto para irse a dormir. Yo, a veces, va variando, la verdad. Claro, pero es verdad que de chicos algunos tenemos un límite. Está muy bien hecho con las manos. Y agrega el reloj de arena, el reloj de agujas. Viernes. Saludos, chicos. Saludos a mi familia que está viendo. Besos. Soy Yana Catalina, de Corrientes Capital. Estoy en cuarto. A mí me gusta hacer tiempo para no hacer la tarea. Qué traviesa. Nací un 26 de febrero del año 2012. Veo Paca Paca desde los 3 años. ¡Qué genial! Y ahora aún más con mis 2 hermanitas, Daria y Elia, que tienen 1 y 2 años. ¡Mira, me con encanta. Hermanas re chiquititas! ¡Toda esa línea de tiempo espectacular! ¡Qué bueno que de todas las edades nos sigan en Paca Paca y se sumen a esta actividad que está buenísima! Beso grande, Juli, beso a todo Corrientes. ¡Ay, sí! ¡Aguante Corrientes! ¿Tenemos alguna más? A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Tenemos Iván de San Telmo, que nos acompaña desde siempre. Haciendo la línea de tiempo. Los queremos. En el 2020 conocimos a Mau Aus y la señora Julia. Qué ¡claro lindo. Que sí! Y nosotros a vos, Iván. Gracias por acompañarnos. ¡Qué genio total! Muchas gracias a todos los chicos y las chicas que se suman a las fotos de Instagram. Todavía están a tiempo de hacerlo. Lo que quieran compartirnos lo hacen etiquetándonos en @canalpacapaca. ¡Ay, sí! Me encantan esas presentaciones. Bueno, y ahora sí, viernes, se nos terminó la semana. Sí. ¿Y qué les parece si jugamos un poquito con el tiempo sí. y los relojes? ¡Claro que sí! Claro ¿Cómo podemos que sí. hacer? Bueno, primer desafío que tiene que ver con el paso del tiempo y cómo contamos el tiempo cada uno y cada una. Entonces, sí. claro, vamos a poner uno de esos relojes de arena que tardan 30 segundos. Uy, pero miren. Todavía no. ¿Por qué? Porque ustedes, Mau y Abus, sí. se van a tener que dar vueltas sin mirar el reloj y contar para adentro 30 segundos. Y le van a tener que levantar la mano cuando hayan pasado 30. El que acierta el momento en el que pasaron 30 segundos, gana. ¿Qué? El honor. El honor, ah, claro. Bueno. La alegría, me gusta ese premio. La alegría me de haber ganado premio. Y de contar bien el tiempo. Muy me bien. Gustan estos relojes de arena que tienen la arena del mismo color que el reloj. Me estos encanta. Quizás ustedes, chicos, los tienen en algún juego de tablero y lo pueden usar para y si esta no, experiencia. Recuerden que ayer mostramos cómo hacer un reloj de arena con botellas de plástico. También. Sí, lo tenemos por allá. Y si no, con el temporizador del celular también pueden contar 30 segundos. Totalmente. Así que bueno, yo me voy a ir al medio con el reloj de arena. Voy a elegir el verde. Muy bueno, bien. Estos los voy a dejar aparte porque no los necesitamos ahora. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo hacemos? Ahí estamos. Voy a correr estas hojas que son para otro bueno, momento. ¿Nosotros las ponemos de espalda? Ustedes se tienen que poner de espaldas al reloj. Ok. Bien. Ay, se cayó. ¿Vos nos avisás bien. Cuando das vuelta al reloj? Sí, sí, yo les aviso. ¿Vale contar, tipo, mentalmente? Claro, es sí. para adentro, no para afuera, porque si no le van a vale. mostrar pero al otro. ¿Tiene 30 segundos exactos? Tiene 30 segundos exactos, ¿no es cierto? Lo intentaremos, bueno. lo intentaremos. Bien, ah, entonces. No igual desde acá no veo ese relojito tan pequeño. A la una. Sí. Sí. A las dos. El que primero llega a 30 levanta la mano, Bueno. Ok. Cuando llegan a 30. Sí. A la una. ¿Están listos? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, a la una. A la... No, pero ¿en serio? ¡Ay, señor Julia! Ya, en serio ya empiezo a contar. A la una, a las dos y a las tres. ¡Julia! ¿Qué pasó? Te estoy confundiendo un poquito. Bueno, el que entonces, el primer... Nadie, ni Agus ni Mau están viendo el reloj. Y cuando lleguen a 30 tienen que levantar la mano. Y vamos a ver Zeta. Quién... Agus, levanta la mano. Agus, date vuelta. Ay, no, qué ansiosa. 29. ¡30! ¡Ah! ¡Espectacular! ¡Ese reloj bien. Biológico, Mauricio! Mucha paciencia interna, mucha iba paciencia. Así, ¿no? Muy bien. Claro, porque ¿cómo, los segundos, ¿cómo pasan? No son muy rápidos, no son tan rápidos. No, yo pensé que venía tomando el tiempo. No. Dos,
3. Yo, para mí lo estaba haciendo más lento que lo que hubiera hecho mi cabeza y no, aún así también despistaba antes. Un poco porque había como un reloj de fondo que iba mucho más rápido. Ahí. Sí, pero claro. Muy bien, Mauricio, 30 clavados, perfecto, se gana el honor el conductor del programa. Exactamente. Claro que sí. ¿Me daré un alfajor de maicena? ¿Puede ser? ¿Lo podemos tramitar producción? Perfecto, buenísimo. Bien, ¿y ahora sí estamos para otro juego? ¡Sí! Bien, entonces, fíjense lo que tengo acá. Uy. Una galera. Palabras mágicas. Tengo con palabras mágicas. Sí. Tengo unas hojas blancas. Sí. Tengo un reloj de arena. Sí. Y tengo unos marcadores. ¿Por qué? ¿A qué vamos a jugar? ¡Ah, el Pictionary! Al Pictionary. Uy, estoy mostrando las palabras. Ah, sí, no muestran. ¿Vos también jugaste a ver, Julia? Sí. Bien, el Pictionary. ¿Lo conocen, chicos y chicas? Es que, bueno, una persona va a sacar una de estas palabras de acá. Sí, sin mirar. Sin mirar. Y las otras personas tampoco tienen que mirar. Sí. Nadie tiene que mirar. Bueno, pero la persona que la saca mira la palabra. Para saber qué quiere dibujar. Entonces, tiene que tener una hoja blanca y va a dibujar en 30 segundos lo que le tocó en la palabra. Y entonces, Mau y yo tenemos que adivinar. Ahí tenemos si el contador. Adivinamos, quiere decir que comunicó bien a través del dibujo. Perfecto. Y gana. Y si no adivinamos, es que tiene que seguir practicando. Puede empezar Mauri, que seguro lo hace muy bien. No, dale, empezamos. Bueno. No les prometo nada, pero voy a agarrar sin mirar. No, yo no miré nada y no sé las opciones. Lo voy a intentar, no les prometo un montón, no les muestro tampoco, así ustedes adivinan. No. Me dicen el tiempo en el aire, lo hago con cualquier color, ¿eh? Bueno. Acá tenés marcadores. Bueno, lo hago con un color fantasía, ya estoy tirando una pista. Sí, no vale, bueno, no es trampa. Bien, tenemos el reloj atrás, la cuenta regresiva. Así que tenés 30 segundos. Entonces, tiempo en el aire en 3, 2, 1, ¡a ganar! A ver. Es un gatito. Un gato. Un sapo. Una víbora. Es un canguro. Tengo 30 segundos es nada más. ¡Es un cocodrilo! ¡Sí, es un cocodrilo! ¡Ah! ¡Vamos todavía! No lo podemos creer, pero era un cocodrilo. Mostrar el dibujo. Miren el coco. Es que tenía 30 segundos. Tampoco es que podía hacer una gran obra de arte. Si no, lo hubiera hecho mucho mejor. Yo dibujo mucho mejor. Cocodrilo. Sí, ya lo sabes. Mira, bastante bien el cocodrilo rápido. Me matan las patas del cocodrilo. Vale, señora Julia. Voy del otro lado así. No, usamos la misma hoja. Dale, vení. Vení si bueno, cocodrilo sacar la punta, ya no juega. Andá ya así, nosotros nos quedamos de este lado. Bien. Ahí está. Entonces, ¿estás preparada, Julia? Vas eligiendo una palabra. Nosotros sin mirar. No miramos, ¿ustedes no ven miramos ahí el dibujo? Sí, perfecto. Miro. Pará, mira, vos sabías. No nos muestres. Avísanos, ¿eh? No nos muestres, porque si no. Uy, ¿qué? ¿Listo? Sí. Bueno, ya estoy. Listo. ¿Está? Entonces, ¿estás preparada, señor Julia? Bueno, tiempo en el aire en 3, 2, 1, ¡a dibujar! Vamos, señor Julia. Claro que sí, que ese es un castillo. Es una cubetera de hielo. ¡Ay! ¡Qué rápido! ¡Cubetera! ¡Ay, increíble! ¡Ay, qué buena que soy dibujando, eh! Se lo juro que no sabía, pero vi y dije, es una cubetera de hielo y pensé que iba a ser un chiste. Muy bien logrado. Como que iba a ser una dentadura o yo algo pensando así. Que era un castillo. Pero muy bien, cubetera de costado. Bien, ¿no? Espectacular. ¿Cuánto usó? ¿En 8 segundos? Así bueno, Julia, una rapidez total. Ahora sí, Mauricio, preparadísimo, con las palabras, con su hoja, bueno, con su arte, preparado. Mira, no nos muestra, bueno, no nos muestra. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿La tiene? Sí. Yo le canto el tiempo en el aire en 3, 2, 1, a dibujar. Es una montaña. Vamos, Mauricio. Es un sombrero. Una ola. No, ¿qué es? Un zapato. ¡Una pata! ¡Una pantufla! ¡Una pantufla! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien, Mauri! Pero miren ese detalle todo. En tres líneas te hace una pantufla que me quiero poner. Para chequear. Ah, para chequear acá, pantufla. Pantuflas, muy bien. Espectacular. Che, no adiviné ninguna. Bueno, no te preocupes. Bueno, pero ahora tienes una oportunidad. Sí, claro, hacemos todas. Dale, vamos. Tenemos, dale. Hacemos todas. Ahí está, ya tenemos tres hojas, usamos del otro lado, yo saco la palabra esta. Así reciclamos. Claro. A ver, uy, yo vamos tengo las más acá difíciles. Las que qué difícil yo, ¿lista, pero bueno, lo voy a intentar. Este color me gusta para esto. Bien. Bueno. Uy, lo intentaré, chicos. No sé cómo va a ¡tiempo salir por el aire en 3, 2, 1, a dibujar! Bueno, una casa. Esto. Un cuadro. Es un. Es un perro. Un ¿es tractor? Un perrito. ¡Es un tractor! Sí,
este es el señor, lo voy a explicar. Muy bien para el Pictionary. Sí, por supuesto, porque es un auto, era un auto que es más alto. Claro, es alto, el conductor está acá, estas son las ruedas. Y esto es lo que va arrastrando el tractor. ¡Clarísimo! Se entiende clarísimo. Está manejando muy alto, por eso es un tractor. Pero no entiendo, maneja para el otro lado. Bueno, está muy bien. ¿Cómo que no? Lleva así. Bueno. Chicos, en Pictionary ganaríamos, ¿no? Julia. Acá la tienen. Te queda una palabra para elegir y una para mí. Ok. ¿Cuál querés? Este. Bueno. Acá. Ah, no, ya tiene. Perfecto. Okay. ¿Listo? ¿Te contamos el tiempo? Estoy lista. Tiempo en el aire. En 3, 2, 1, a dibujar. Una mano. Una mano. Un árbol. O un saludo. Un guante. Hola. ¡Guante! ¡Guante! Yes, baby. ¡Bien! Bueno, este equipo está afiladísimo. Ay, no, igual no. ¿Qué? Sigue, sigue, sigue. Sigue, tiempo, sigue, tiempo, porque hice el tiempo. ¿Qué era? No era guante. ¡Guantes! Vale, era plural, era plural. Muy bien. Claro, era plural, era guante. Espectacular, solucionado. Muy bien. Bueno, bien. Mauri, te queda una sola palabra, creo, por ahí dando vueltas, no nos muestres. Ok, bueno, voy con una ¿Estás más. ¿Estás preparado? Y si no, inventamos palabras, ¿eh? Si hay que seguir, seguimos. Ahí está, ¿estás preparado? Bueno, última, última, me dice el tiempo está tiempo. En pantalla. Y empezamos en 3, 2, 1, a dibujar. ¿Es una nube? ¿Es una lluvia? ¡Tormenta! ¡Un tormento! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y bueno, es que somos muy buenos, por eso a dar es la palabra. ¡Tormenta! Increíble. Bueno, acá nos dicen por cucaracha que podemos hacer una más. ¿Querés bien. Animarte a una? ¿No nos decís vos? Dale. Bueno, dale. Acá tenés, mira. ¿Qué quieren? Ah, o si bueno. Es que me escriba Karin de la producción. Acá escríbanme una palabra, yo les voy a cortar así una hoja de papel. Ahí está, express. Así, ¿cuál podemos hacer? Lo que quieran, así, difícil, corroboramos con escribano que no dice cualquier palabra, no inventa cualquier ahí cosa. Ahí están preguntando en la gente este de la producción. ¿Qué le ponemos? Deliberando. Póngale un tractor, póngale una cosechadora. A ver, lo que quieran, acá. A ver qué tal. Claro, vamos, una cubetera, a ver si se vea, que no se vea. Ahí llega el papelito mágico, perfecto. Listo, cerramos con esto que se nos termina el programa. Me gusta, me gusta. El tiempo, Mauricio, para vos empieza en 3, 2, 1. A dibujar. Vamos, vamos, Mauricio. Es un frasco, es una vela. Es un perfume. ¿Ah? Es un aceite. Shampoo. Aceite de oliva. Es... ¡Veneno! Pesticida. No, parecido. ¿Qué es? Química. Qué difícil la producción. Muy bien. Muerte. Explosión. Explosión. Halloween. Dinamita. Bomba. ¡Ay! ¡Qué es difícil! Sí, no es veneno, ¿no? Dinamita. ¡Ay! ¡Mira! La última nos quedó. Era una poción. ¡Ay! Muy bien hecho. Estuvo muy bien. Muy bien, Mauricio. Estuvo floja acá las compañeras, la producción. Muy bien. Muy bien logrado, pero bueno, espectacular. La pasamos genial con este juego, pero la verdad que toda la semana que estuvimos viendo 3.000 cosas, ¿no es cierto, señor Julián? 3.000 sí, cosas. Claro. Un montón vimos. Toda la semana nos estuvimos preguntando si hacemos tiempo, si se podía fabricar, y vimos que, bueno, en realidad no, pero sí, puedo fabricar relojes que midan el tiempo. Hubo un montón de maneras de medirlo a lo largo del tiempo y diferentes civilizaciones en el mundo. También el tiempo medido en días, en meses, en años y organizados en calendarios. Vimos que hay muchos calendarios y que se popularizó uno, que es el gregoriano, que es el que vemos todos los años. El fondo de la seña. Que nos permite ponernos de acuerdo, pero que también hay calendarios mensuales. También. Hay calendarios semanales también. Que nos permiten organizarnos. Y estuvimos también leyendo un montón de historias que el tiempo era el protagonista de alguna manera, iba apareciendo y cómo vamos percibiendo el tiempo por momentos que pasa muy lento, por momentos que pasa muy rápido, los recuerdos que vamos teniendo de nuestra vida y de otros tiempos pasados, el Exacto. tiempo que nos imaginamos hacia adelante. Vimos el tiempo en las futuro. Clases especiales, ¿no? El tiempo musical con un metrónomo, con Mauro. Vimos los relojes que se derriten de Dalí con la Señonati. Vimos de todo y ¿sabes también qué pasó, Agus? ¿Qué pasó? ¡Que el tiempo pasó volando y se nos termina el programa! ¡Entonces que suena bien fuerte la música! ¡Sí, todavía! ¡Hasta el lunes, chicos y chicas! ¿Cómo dice? Es todo por hoy. Se va el programa de segundo y tercero. Pero tranquilos, chicos y chicas, porque el lunes volvemos. Chao, Mau. Chao, Agustina. Chao, señor Julia. Chao, a la Argentina. Chao, chao. Chao, el fin de semana. Chao.
la señora. Que jueguen, disfruten y aprovechen mucho el tiempo. ¡Sí! Pa, pa, pa. Chao, 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 chao.